concejal del Frente Progresista Cívico y Social UCR presenta la siguiente minuta de comunicación. Artículo primero. Este cuerpo vería con agrado que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la oficina que corresponda, envíe un informe a la brevedad sobre la habilitación para la construcción del edificio ubicado en calle 7 de octubre en 1100, artículo 2, de forma. Señor Presidente, lo que motiva también puntualmente este pedido de informe es que en la ordenanza, que tanto tiempo se discutió en este Consejo Deliberante con el Colegio de Arquitectos, con los técnicos de la Oficina de Obras Públicas del Ejecutivo Municipal, con todos los concejales, que llevó varias reuniones lograr este consenso, en el artículo segundo establece de que la altura máxima de las edificaciones frente a callejones, cualquiera sea su uso, puede ser uso residencial, mixto o de servicio exclusivo, esa es la diferenciación que estipula la ordenanza, será como máximo de 9,50 m, o sea, planta baja y dos pisos, y este edificio que hago mención, la cual, para que se ubiquen los oyentes también de que están escuchando la sesión, es el histórico edificio que estuvo parado mucho tiempo por la Valle, al 1100, en la parte trasera, de lo que da el callejón 7 de octubre, se levantó un edificio de planta baja y cuatro pisos, lo cual excede ampliamente los 9,50 m que está habilitado por ordenanza, y esto tiene vigencia, tiene su promulgación en fin de octubre del 2011 y la construcción es posterior. El pedido de informe es solicitando de qué manera o cómo fue el procedimiento y con qué habilitación se habilitó la ejecución, la construcción de este edificio. También hay otro punto de la ordenanza 7416 que a simple vista podría estar en infracción este edificio, como puede ser el factor de ocupación del suelo, que en este caso que es residencial, es del 60%. Esto sería el porcentaje del terreno al cual está construido. Bueno, señor Presidente, este es un pedido de informe, creo que está todo dicho, por eso voy a pedir la aprobación sobre tabla. Sí. Gracias, señor Presidente. Tiene la palabra el concejal local. Se ha logrado abrir la puerta, a ver si podemos. Vamos a abrir otra vez una moción de pasar. Vamos a abrir una moción para que no le tanto ruido al siguiente. No cerrado, pero sí. Ahí está. Bien. Sí, señor Presidente. Adelante, concejal local, y ahora sí tiene la palabra. Perdón, tiene que estar un segundo. No, lo que quería comentarle, señor Presidente, que no vamos a acompañar en la minuta, vamos a hacer un pedido de pase de estudio de comisión, porque no sé si se ha investigado lo suficiente, no sé si el concejal Chale estaba en la época de la ordenanza 7083, fue aprobada, que considerando en el punto 4, considerando ese correo de adaptación, de la edición obra privada, referencia, emite informe fecha 27 de julio de 2010, informe de cuál empresa. El recurrente ha presentado la documentación requerida en cuanto al estado de la estructura realizada por el IMAE, donde se establece que la misma se encuentra en consideraciones aceptables en cuanto a la factibilidad a lo solicitado respecto a la construcción por calle 7 de octubre. El recurrente se aviene lo requerido por esta oficina. Y en el artículo 2, donde dice alturas máximas, para edificaciones identificadas en el proyecto original con cuerpo 1, frente a la Valle, edificio existente, uso residencial exclusivo, altura máxima 45 metros, para la edificación identificada en el proyecto adjunto del expediente de mención, futura ampliación y construcción, altura máxima 27 metros, equivalente a 3 veces el ancho del callejón con frente al mismo. Esta es una... a mí hoy cuando se presentó el tema me parecía que había algo al respecto, entonces estuve investigando. Existe la ordenanza, que es el número 7083, que habilita lo que el concejal Chale intenta, digamos, tener información con respecto a la minuta. Me parece que lo incluso lo ha dado usted, puede ser el concejal Chale, en el 2010. Así que debido a eso voy a pedir que pase el estudio de comisión para estudiar el tema. Entonces, ¿se trata de la Gracias, señor presidente. Bueno, esta nota de comunicación lo único que hace es dar un poco de formalidad a lo que
hemos hablado por reuniones previas con la encargada de Uracún y la ingeniera de Gastri, donde cuando estuvimos hablando justamente en esta misma situación, tenemos un dictamen donde regulamos el tema de edificios en altura y en algunas avenidas. Hablando de esas avenidas, hemos tenido una reunión con la ingeniera de Gastri y le manifestamos esta preocupación porque notamos que ese edificio venía creciendo en altura y no coincidía con las ordenanzas. Bueno, la ingeniera no nos informó lo que está diciendo el concejal local, precisamente dijo que desconocía, siendo la encargada del área, dicha habilitación. Así que ella se había comprometido en ese momento a alcanzarnos la habilitación, el permiso de construcción de esa obra. Como el permiso no llegó todavía, por eso que nos vemos en la obligación de hacer el pedido de forma formal, nada más. Esa ordenanza que establece el artículo primero de esta es la habilitación, es establecer la facilidad para el desarrollo del proyecto de construcción del edificio y en el punto, el artículo 2 de la altura máxima, que tiene en cuenta la altura de... O sea, fue una habilitación especial que se hizo para la ordenanza. ¿De dónde ubica, dónde está ubicado eso ahí? ¿1100 sería...? Para saber si estamos hablando de la valle, entre 1171, así que estamos hablando de la parte por la hipótesis. O sea que hubo una ordenanza que te dio una habilitación especial. Exactamente, es una habilitación para la construcción que se está haciendo, que se está realizando en el uso de Calcón. Sí. ¿Otro medio de palabra? Bueno. Hay una moción, concluido el debate, una moción de tratamiento sobre tabla del autor del proyecto. 4 votos positivos, 3 negativos, el proyecto, al no tener la madurez necesaria, pasa a estudio de comisión. Pasamos.